daño a Israel, no. Señores, hay ningún, tenemos no hay invitados. Causales. Vamos aquí, vamos aquí. El cobrador espera. Espérate, papá. Vamos aquí. Iván, paga esa deuda. Espérate, vamos aquí, vamos. Misael, aquí. Misael. Es reformista. Tenemos una cosa con Misael ahí ahorita. La presión del bloque. Él habla siempre así. Sí, sí. Ok. Sí, es así. Bien, pero tenemos un asuntito ahí, Misael. Bien, bien. Transición. Vamos a recibir a nuestro invitado. Ah, pero habrá una transición. El cobrador esperando, Iván Ruiz. Yo no sé por qué Julio pone ese tema. Pero espérate, espérate. Bueno, Partido Socialista Cristiano, al cual pertenece todavía Roque Espaillat Cobrador, y le preguntaba si él continúa siendo su candidato presidencial, ya que la presidenta del partido, Soraya Aquino, firmó un pacto en 27 provincias con la Fuerza del Pueblo, con el PLD y con el PRD, que ellos combatían de manera frontal. Él y su candidata presidencial. Y ahora entonces. Y ahora, Roque. Cobrador, bienvenido. Saludos, un placer estar aquí con ustedes. Mire, técnica y legalmente nosotros fuimos proclamados candidato presidencial el 28 de octubre del año pasado, conforme a lo que establece la ley. Hace unos días nos enteramos de forma oficiosa de que el partido había pactado en 27 provincias con el PLD, la FUPU y el PRD. Pues el pueblo, Roque. Sí, esa cosa. Roque, ¿a usted nunca le dijeron eso de manera? Y el respeto no es la base del intercambio político. Vamos digo ahora, yo. Vamos ahora. Porque seamos entonces, respetuosos. Para puntualizar esto. Pero la FUPU es despectivo. Entonces. Hay que porque no son las siglas, ¿verdad? Pero no es que haya dicho la FUPU, es que acaba de decir la cosa. Eso sí, ciertamente. No me ha parecido a la FUPU. Bien, entonces, como fruto de ese pacto al cual obtuvimos por otra fuente, no por la vía del partido, nosotros hemos dicho y reiteramos aquí que nosotros jamás, nunca, bajo ninguna circunstancia, pactaremos con los verdugos de este país, de este pueblo. Eso es ser coherente. La partidocracia tradicional. No hay, Iván, candidatura ni oportunidad política que valga el precio de traicionar tus principios. Así de simple. Ay. Wow, si todo el mundo pensara así en la política, o por lo menos una gran mayoría, que no pensara primero en sus intereses individuales, aunque no esté de acuerdo con el partido que defiende o a quien defiende. A ver, Paz, que lo vea un poquito. Yo quiero entender qué es lo que tú estás diciendo. Si todo el mundo pensara en descalificar a todo el mundo. No, si todo el mundo fuera coherente. No, oye, te explico. Si todo el mundo fuera coherente. Yo no puedo en este programa criticarte todos los días y de pronto entonces, sin ningún tipo de argumento o de razón, de pronto Paz es lo mejor. O viceversa. Voy a hacer una pregunta, Roque. Viene flow. Te la iba a hacer. Pero coge cuadres. Él coge sus cuadres para eso, Iván Ruiz. Le va la mayor parte del tiempo en eso, en coger cuadres. Dale para allá. Ah, bueno. No, vamos. No, ya, pa. No me provocar, Rafa, vamos. Yo lo único que he hecho es poner mi codo aquí. Te luce. Coger tus cuadres, pa. Te luce. Vamos a echar pulso. El hombre araña. No te dejes provocar, Rafa, vamos. Roque. Uno de los valores fundamentales de la democracia es la tolerancia. Y el diálogo es esencial para la construcción de la inteligencia colectiva que lleve el país hacia adelante. ¿Por qué descalificar a todo el mundo? O sea, a mí me parece que descalificar es el resultado de un valor antidemocrático que es la intolerancia. Padre mío. Quisiera entenderte. Mira, es una poesía dialéctica lo que tú planteas. Poesía dialéctica. Lógico. Probablemente el señor Paz desconozca que desde la antigua Grecia se decía que con la verdad no se ofende. Si ustedes me llaman a mí aquí calvo, ¿por qué yo debería ofender? Usted es calvo. Lo soy. Se ve. Entonces, la verdad no ofende, ni se le debe temer a la verdad. Pero como tú hablas de intolerancia. Perdón, si nos vamos a teoría política, la verdad es una construcción. Entonces, tu verdad no es mi verdad. Oh. Cuando tú hablas de verdad. O sea, que es relativa a la verdad. De la verdad. Oh. Claro, la verdad, de hecho, desde que surge la filosofía, el debate de las ideas viene si por la relativización del concepto de la verdad. O vamos a saber yo la tengo verdad, una verdad, no. Tienes pregunta, una. Entonces, cuando tú planteas la verdad, un podio, estoy hablando de un absolutismo. Ahí ya caí. Y eso sí no es una poesía de pero el hombre está más duro que anoche. Vamos a dejar al invitado que responda. Vamos a ver. La verdad que no es verdad. No, cobrador, la verdad es que tenemos que ir a lo comercial y volvemos con usted. Chau, sale para todos. Iván Ruiz, la gente está escribiendo que no estamos dejando hablar al cobrador. Cuidado, Iván Ruiz, cuidado. Debemos dejar hablar al cobrador para que la gente no haga sus anotaciones.
si queremos que el cobrador hable, Iván Ruiz. Julio está firmando autógrafo con nuestra gente de redes allí. Ah, pero ¿cómo es posible? No, lo que pasa es que como no me sacan en las redes, yo tenía que pichar mi juego. No, la gente de redes está activa aquí. No, relájate. Noel y su equipo ahí. Están haciendo lo que corresponde. Vamos a retomar la pregunta. Sí, ¿quién fue que la dejó en el aire? No, ya él había respondido. Estaba respondiendo, pero no lo dejamos. Vamos a permitirle que él responda. Pero aquí dejamos, aquí no se interrumpe a nadie. No, Rafael Paz no lo dejó. Muy bien. Vamos a esperar que, pero con la claridad que caracteriza a Roque, que responda a la pregunta que hicimos, si va o no va. Se integra nuestro abogado de cabecera. Sí, el doctor Fiallo. El senador sin cartera. Doctor Fiallo. Senador independiente, pero bueno. Senador independiente. Usted, eso es bueno, ese candidato. Pero está bien, vamos aquí, Roque. ¿Va o no va? ¿Qué pasó? Para responder y terminar brevemente lo del señor Paz. Cablo el señor Paz. Lo de Paz. Ah, pero usted está como vinicito con Omar. No, lo que pasa es que... El tema era con Paz, Iván Ruiz. Merece una respuesta. Yo respeto a todos los seres humanos. Hablaba de la tolerancia. Decía Thomas Mann, que fue premio Nobel de Literatura en 1929, por una obra que se llama Los Buddenbrook, decía, la tolerancia se convierte en crimen cuando lo que tú toleras es la maldad. Epa. Y aquí se está cometiendo una maldad contra todo. No es fácil, hombre. Contra un pueblo. Escúchalo, Iván. Y tolerar eso sí es un crimen. Yo soy un intolerante contra los corruptos y contra lo que se le hace a este pueblo. Y estoy listo para pagar el precio que se derive de eso. Entonces, ¿va o no va, Roque? ¿Va o no va? Eso es lo que queremos saber. Mira, yo también, pero yo no generalizo. Te reitero, no hay posibilidad alguna que nosotros seamos parte de un partido que pacte con la partidocracia tradicional. Debemos suponer que nos ha mentido cuando están abajo y nos han robado cuando están arriba. ¿Salió del partido o lo expulsaron o se mantiene en el partido? Bueno, es que eso, a final de cuentas, doña Ivonne, se torna irrelevante ante los problemas que tiene el país. Aquí lo importante es que nosotros vamos a seguir en la vida pública, en la trinchera, defender las convicciones que creemos y, independiente del partido, no. Eso no es, a final de cuentas, lo relevante. Es una decisión patriótica, donde cada dominicano que le importa a este país tiene que pasar de la queja a la acción, de la saliva al sudor, de la mente al músculo, del decir al hacer. Y eso lo vamos a hacer dentro de un partido, fuera de un cobrador partido, y donde sea. ¿Y si el partido, por ejemplo, de Ramfis no le permitieron? No, entonces... ¿Y si el porque todo el partido está ahí, verdad? ¿Y es que ellos no se acercaron a ustedes? Mira, yo no hablo mentira. Sí. La realidad es que a partir de la situación esta con el partido donde fuimos candidato, se nos acercaron amigos que tenemos en esa organización y plantearon esa posibilidad. Al día de hoy, comisiones de ambas partes han venido evaluando opciones, han venido trabajando en ese tema y debe haber una conclusión en un sentido u otro en las próximas horas. Pero no estamos fuera de fecha electoral. No, el plazo creo que vence mañana de inscripción de candidatos. O sea, que usted, espérense, perdón, Rafi, perdón, puedo. No, lo que pasa es que él, adelante, Yurisa, si el plazo vence mañana y usted está aquí hoy, escriba por WhatsApp para que nos digan, usted está hablándole al país entero en el show del mediodía, escriba por WhatsApp al que le tiene que decir si el tema va o no va. Pero el hombre acaba de decir algo importante, señora. Ahora... Yo lo siento que él habla con la verdad. Sí, pero y eso no es político, pero él dice lo que siente. Pero de acuerdo a lo que él dice y sus convicciones, con el partido que supuestamente está negociando. Ahí hay incoherencia. Sería como saltar de Guatemala. Pero está diciendo la verdad. Y yo valoro que está diciendo la verdad. No están aliados a ninguno. Mira, Ventura, cuando tú asumes la función, un servicio público, una postura en la vida pública, tú debes siempre procurar el bien mayor. O en su defecto, el mal menor. ¿Qué otra opción tendría yo? Bueno, quedarme en mi casa. Eso es lo que yo quisiera. Ahora, eso significa condenar a este país a que la única opción en mayo sea Luis o Leonel. Y este país merece más que eso. Así de simple. Mira, yo no quiero... No, lo que pasa, Roque... ¿Tú sabes por qué yo estoy haciendo estas intervenciones? Normalmente yo soy muy moderado, pero hay un pueblo que observa. Y como parte de una nueva generación, yo soy... Parte de mi propósito y de mi compromiso es que ese pueblo que observa no se deje confundir por lo que nosotros los políticos a veces decimos para nuestra conveniencia. Usted me está diciendo a mí que el mal menor en este caso es pactar con Ramfis Trujillo, pero me enarbola el argumento de que nunca pactaría con los que han saqueado la República Dominicana. Mira, lo ideal
es nosotros tener una organización política, un instrumento legal que nos permitiera participar. Entonces pague el precio y quédese fuera. Mira. Pague el precio, oye, pague el precio de esa coherencia y quédese fuera. ¿Y dónde tú crees que yo abandono la coherencia si eso ocurriera? Bueno, yo le estoy diciendo, usted está enarbolando un argumento para descalificar a todo el sistema político, pero lo que está haciendo es retrotrayéndose, como dice Ventura, a un modelo cuestionado por la sociedad dominicana, que, del que nos liberamos con mucha sangre, ¿verdad? Sí. Y entonces me está diciendo que el mal menor es pactar con eso. Pero qué joven más ameno este, ¿eh? Hey, no. Ellos, supongo yo que él retrotrae lo, ellos, la era, la, tú, te retrotrae a la era del jefe, para no, la era, era, era. Nieto, la era del jefe. Eso es lo que tú, asumo yo. Pero sin embargo ellos dicen que la corruptela de Lionel no se le puede endilgar al hijo. Y esta sí se le puede endilgar al nieto. Por favor. Pero mira. Qué duro el hombre. Pero es que mira, hablando de lo que representa. Pero mira, yo te voy a decir una cosa. Tú quedarte sin partido, enarbolando una serie de ideas. Te da la posibilidad. Luego fía yo. Inconforme se puedan unir a ti en un partido que tú crees para las próximas elecciones. ¿Sí? Sin tú tener que doblegar tus convicciones. Porque tú estás dando todo eso que tú has dicho a ese partido de Ranfi. Mira, yo me quedaría mejor sin partido. Mira. Y que los inconformes se unan a mí en una próxima oportunidad. Mira. Ventura, presidente, ven. Mira, yo tengo. Se uniría Fiallo ahí. Yo tengo 54 años de edad. Yo puedo esperar. 54. 54, aunque aparento más. Más joven que yo. Y que Iván. Mira, y más joven que yo también. Así es la vida. Yo puedo esperar. ¿Cuál es la prisa? A final de cuentas, nada ocurre un segundo antes ni después del justo momento en el que tiene que ocurrir. Ahora, los desafíos que tiene el país por delante aguantan 4, 8 años más. ¿Qué vas a aguantar más? Porque si tú vas con Ranfi vas a perder como quiera. Mira, es mejor ganar y no ir. No, pero ese análisis está correcto. Interesante, por Ventura. Ventura, mire, usted lo conoce a él, al cobrador. Pero no te alteres, Ventura. No, pues yo veo que lo está tuteando. En esa dirección quiero yo preguntar quién es Roque. Fiallo tiene el cobrador. Mira, Roque España es sencillamente, fue, es y va a seguir siendo un ciudadano. Yo no quiero ser nada más que eso. Ahora, yo me niego a quedarme sin patria. Y este modelo político que tenemos, que en los últimos 30 años, todo lo que nos han gobernado, han manejado más de 300,000 millones de dólares y no hay un solo problema resuelto en este país. ¿Y por qué el cobrador? Porque todos los ciudadanos debemos cobrar la factura a los políticos. Usted no le debe a nadie. Pero yo estoy de acuerdo ahí, ¿eh? Los ladrones deben devolver los cuartos, no solamente caer preso. Roque. Pero ni devuelven ni caen presos, no sea pendejo. Roque, usted dice... Todos, de ayer y de hoy. Que no debería hacer alianza con la partidocracia tradicional. Vamos a ver si Fiallo puede preguntar. Pero el PSC es un partido que ha participado en más de 4 elecciones. No, no. Claro. La elegancia de Duvergé para el mundo. Yo conozco a la presidenta de ese pero partido. Ahí tiene una imprecisión. Démela, corríjame. El PSC... fue un partido aprobado por una sentencia de un tribunal de la República en marzo del 2023. Pero había participado en contiendas electorales. La figura, la presidenta del partido, pero el instrumento legal PSC no existía antes del 2023. Bien, Fiallo, por favor. Lo mío, más que una pregunta, un poquito bajarle. Fiallo, ¿usted no se siente identificado? De eso mismo iba a hablar. Ok. De hecho, era más, don Roque, una... No me diga don, por Dios. Roque nomás. Bueno, por Roque, favor. Una reflexión para que la tome en cuenta antes de tomar la decisión de unirse al partido de Ranfi Trujillo. Porque si bien usted habían dicho, nadie le puede endilgar el pasado de su padre, en este caso de su abuelo, él ha sido muy débil en criticar lo que pasó en el gobierno. De hecho, inclusive dice que la verdad no está siendo contada realmente. Entonces, hay que tener cuidado con quién uno se junta. Pero sobre todo, siendo una figura como usted, controversiada, pero al mismo tiempo que tiene una legión de seguidores, tal vez pensar que hay mucha dignidad en quedarse fuera en este momento. Que podamos ser un grupo de personas que empujemos desde la ciudadanía la oportunidad de tener democracia directa, la oportunidad de participar como candidatos independientes. Creo que perdería mucho su posición
esa alianza y mucho de lo que usted ha cultivado y por lo que ha luchado, porque mandaría un mensaje erróneo. Es un verdadero contrapeso. Mira, valoro tus observaciones, pero es bueno señalar que ese partido, a pesar de la incertidumbre de no llevar su figura principal como candidato, no salió a nadie. No se ha aliado a nadie. Y ya no hay plazo para aliarse. O nadie quiso aliarse a él. ¿Entiendes? Entonces, bueno, ya entraremos en el campo de la especulación y yo ahí soy temeroso de eso. Pero la realidad práctica, fáctica, es que no salió a nadie, a pesar de esa incertidumbre. ¿Cómo podemos calificar todos estos partidos entonces llamados alternativos que históricamente se han plegado y han pactado y han llegado a acuerdos con los grandes partidos, sobre todo los partidos en el poder, y ahora tampoco es la excepción? ¿Cómo podríamos entonces nosotros calificarlo y si habría la posibilidad de ustedes tener algún tipo de acuerdo con ellos? Mire, es que hay una realidad, doña Ivonne, en el país. A mí tampoco me diga doña. Ya, Ivonne, cuidado, ahí manejado. No le diga doña, dile Ivonne. Acuérdense que... Acuérdense. Más respeto, a mí no me diga doña. ¿Quién dijo que no le digan doña? Ah, pero mira lo que acaban de poner. Pues dale para atrás, dale para atrás. Anterior. Mira, lo queremos, ahora no importa el partido que sea, en el 28 ya no habrá país. Y otro atrás. Anterior, por favor. Y que queremos nuestro Bukele. Bueno, rato, pero ese hombre es nuestro Bukele. Bueno. Gracias a lo que escriben eso. Miren. ¿Está de acuerdo con Bukele? Claro que sí. Bukele era miembro. Tiene un punto a su favor. Y fue alcalde tres veces del FMNL. Pero oye. ¿Quién? Tres veces. Vamos a esperar Bukele, vamos a ver. Es un partido tradicional. La respuesta. Que después renunció, es otra cosa. La respuesta de. No me lo venga a manchar. Ni a él ni a mi ley. Más que lo que ocurre. Estoy diciendo. Escuchamos la respuesta de Roque, gracias. Mire qué ocurre. La realidad que tenemos es la siguiente. Los partidos que son el puente que conecta a los ciudadanos con el poder, ese puente está roto, de forma irreversible. Latino Barómetro señala que 75% de los dominicanos dicen que los partidos no funcionan, y de verdad no funcionan. ¿Qué ha ocurrido aquí? Que ya el problema no se queda en los partidos políticos solamente, sino que la democracia ha entrado en un proceso de fatiga democrática. Sí. Porque el ciudadano dice... Es peligroso. Es peligroso. 68% de los dominicanos, en un estudio que yo vi, dicen... Estaríamos de acuerdo con un gobierno no democrático, pero que sea eficaz. Entonces ya tenemos un problema que tiene que ver con la democracia. Yo digo que si las élites de este país tuvieran más aterrizada, valorarían la posibilidad de una alternativa como la que nosotros representamos. Porque yo no soy contra la riqueza, yo soy contra la pobreza. De que no seamos capaces de crear un modelo económico que derrame el desarrollo en todos los niveles de la pirámide social. ¿O podemos nosotros seguir como país con una economía donde el 80% de la pirámide laboral gana 30 mil pesos o menos? Yo quiero hacer una pregunta. Eso, en ese oye, sentido. Oigan Roque, esto. Roque, porque quedan quizás pocos minutos. Sí, que, y yo bueno, creo ya que estamos en el segmento del doctor Fiallo. Hay una que lo ha cedido. Lo va a ceder. Claro. Doctor Fiallo ha cedido su segmento de manera voluntaria. Próximamente nominado. Hay una pregunta que el país no nos va a perdonar que no le hagamos. Y llega. Porque las vallas que hay a todo lo largo de la autopista Duarte no tienen 6 meses. Tienen más tiempo. Detrás de Roque. ¿Qué usted quiere decir? No, quiero decir. Primero, de la manera, con la tranquilidad que usted habla y la coherencia y el flow que usted tiene, no es de rullido. Espérate. No es de rullido. Entonces, yo creo que a todo el que ve esas vallas, cuando se dirige a la hermosa es un rullido. Región de Cibao, hazme el favor, Iván Ruiz. No entiende, Iván, no entiende. ¿Cómo lo digo? Una persona de una economía muy básica, ¿no? Dígame, los intelectuales, dígame usted, ¿quién es Roque? O sea, ¿a qué se dedica? Porque yo creo que el país, todo el que ve la valla, quiere saber quién es. Conozcamos a Roque. Mira, lo primero es que yo no tengo la culpa de que mis abuelos y mis padres hayan sido buenos administradores. Segundo, yo soy... ¿Población originaria de Capital? Yo soy un santiaguero de pura cepa, Espaillá Tavares. Dos apellidos que da Santiago. Espaillá son como de Moca, ¿no? No, santiaguero, de Santiago Viejo. Soy médico de profesión, fui profesor universitario en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Luego me fui a Brasil a estudiar. Y como decía Shakespeare, que si bien es cierto que los humanos jugamos las cartas, no es menos cierto que es el destino el que la baraja. Y el destino me barajó una carta. Y es que fue, yo leí un periódico en Brasil, Gigante Asiático Aterriza en Brasil. Y ahí leo, TCL,
mayor fabricante de televisores del mundo aterriza en Brasil. Y yo, ¿sabes cómo somos los dominicanos? Pero ¿y cómo que la más grande del mundo y que no tiene República Dominicana? Esto no puede ser verdad. Bueno, le escribí a la empresa, fui a China, conseguí la exclusividad para República Dominicana y hoy es la marca número uno del país. ¿De cuál empresa? De CL, que la opera Radio Centro. Radio Centro, el comercial. Sí. Pero ¿usted es el dueño? Yo la traje al país y soy el distribuidor exclusivo. Bueno, vayan al Banco Central. A que hablemos de algo comercial. Al bien, entonces, otra experiencia. ¿Por qué es importante esto? Cuando a mí me dicen que no se puede, que yo le meto pasión. Sí. Yo leo, Iván. Sí, sí, sí. Yo leo, estalla carro a gas. Y ahí en el cuerpo de la crónica veo que relataba que había más de 400,000 carros aquí adaptados a gas. ¿Qué hace este campesino? Bueno, en algún lado tiene que haber un carro a gas que lo fabriquen. Sí. Le pregunté a 8 o 10 gente del sector y todos me dijeron que no. Uno me dijo, pero si eso existiera, ya alguien lo hubiese traído al país. Yo dije, hay que ir para Corea. Y cogí para Corea. Eso es visión. Sin conocer instinto, a nadie. Sí. Y cuando salgo del aeropuerto de Incheon, yo tengo mi empresa en Corea, que conste. Salgo del aeropuerto de Incheon. ¿Cuál de las dos? No, del sur. Ah, ok. Del sur. Claro. Cuando salgo del aeropuerto, veo LPG Station y veo un carro echándole gas. Yo dije, esto es mío. Y fuimos los primeros en traer los vehículos de GLP, K5, Sonata, IF. Eso es visión. Sí, vale. Pero el señor tiene visión. Inclusive ostentamos la exclusividad de Hyundai en usado para este mercado y otros. Gracias por los tapones. Así que de simple. Así. Yulisa, te respondieron. Usted ve, Roque. Usted ve, Roque. No siendo Sonata, por los tapones. Roque. Son todos Sonata. Roque. Son Sonata. En eso. No sea. Sí, lo feliz. Ikea. Usted ve. Doctor. Mira, en eso, sí lo. Señores, estamos en el segmento del doctor Fiallo. Doctor. Por lo menos que pregunte en un segmento. Pero Iván. Él le chance. Oye, déjame darle una primicia aquí. A ver. Si no votan por el cobrador, vamos a activar todos esos autobots que tenemos ahí. Espérate. Eso casi. Doctor. Roque, viene una. Roque, viene una reforma fiscal inminente. Sea quien sea que gane, va a aplicar una reforma fiscal. Ya finalmente. ¿Cuál es su aporte en ese sentido? ¿Cómo debe ser? ¿Alguna idea? ¿Algunas propuestas? Debió hacerse hace tiempo, la reforma fiscal. Siento que ha sido irresponsabilidad de los últimos gobiernos no hacerla, a mi juicio. Nuestra posición es clara. Todo impuesto no es más que una transferencia desde los bolsillos de los ciudadanos hacia los políticos. Yo soy contrario, oye, pero absolutamente enemigo de que se cargue al pueblo dominicano con un centavo más. Mi ley piensa así. Hasta que mi ley piensa así. Oye, Iván, hasta que no le quitemos a los corruptos todo lo que nos hagan. Ah. A partir de ahí, si falta dinero, tenemos que sentarnos como sociedad a identificar la fuente de esos recursos. Mire. No impuestos, no más impuestos, sin aquello. Así de simple. Excelente. Mire, yo personalmente le voy a dar un aplauso. Yo. Iván Ruiz se identifica con el cobrador públicamente ante todos nosotros. No será perfecto como no lo es nadie, pero me gusta su discurso. La política necesita gente como usted. Bien, muchísimas gracias.